Después de un día agobiante por las altas temperaturas, llegó la tormenta a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las lluvias intensas y la caída de granizo ya habían afectado por la tarde de este domingo a amplias zonas del interior bonaerense, como Azul, Olavarría y en menor proporción en La Plata. También se registraron piedras de menor tamaño en barrios porteños como Villa Devoto y Saavedra. Durante el domingo estuvieron en alerta las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para esos lugares, como lo había hecho para la ciudad. Fue en el centro de la provincia de Buenos Aires donde la lluvia llegó primero, con fuertes vientos y granizo que casi convirtió el día en noche. Así lo atestiguan videos que publicaron usuarios de Azul en las redes sociales. El mismo fenómeno anunciado se produjo en Tapalqué y Olavarría. Más tarde, con menor intensidad, se registró granizo en La Plata y en barrios porteños como Saavedra y Villa Devoto. En Azul, las precipitaciones se iniciaron este domingo cerca de las 13 horas. Ubicado a 270 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, ese municipio registró escenas donde rápidamente el agua se convirtió en copos de granizo que tiñeron de blanco el pasto y le pusieron un manto de oscuridad a las primeras horas de la tarde. Desde el Departamento de Defensa Civil local recomendaron evitar actividades al aire libre y no buscar refugio debajo de árboles o postes, en particular los telefónicos. Pasado el granizo advirtieron, a pesar de los momentos de tiempo en calma, después de la destacada granizada, sigue vigente el aviso amarillo por tormentas intensas en lo que resta de la tarde. Se esperaba una mejora del tiempo a partir de la noche.